your life will sin. You won't play your little games, you'll try to act and to be terrible. Lovers and betrayed friends, tears running down our face. I love your words, you're always staged and you're always fake. You were never nice to us, your life was never good enough. But boys, we just say you. Nuestra primer tocada del año fue en el Dakota, aquí en Monterrey. Y me acuerdo muy bien de ese show porque estábamos muy emocionadas. Teníamos una sorpresa preparados para todos. Íbamos a tocar una canción nueva porque estábamos trabajando en un disco nuevo durante todo el 2018. Y ya teníamos esa canción prácticamente terminada. Entonces, si fue la primera canción que salió completa del disco y la primera que tocamos en vivo. Bueno, hemos estado trabajando mucho en el material de nuestro segundo disco, y estamos muy emocionadas por eso. Y muchas gracias en serio por estar aquí. Esta canción es de nosotros para ustedes. Y por primera vez en el escenario para todos ustedes, ¡esta es una canción nueva! Yo creo que mucho de la gente del público sí se quedó sorprendido porque es bastante diferente a lo que teníamos en nuestro primer álbum, 21st Century Blood. Y más o menos ya sabían qué onda al principio del show, porque me acuerdo que lo repartimos en pedacitos. La canción tiene un intro y entre canción y canción de repente les dábamos un pedacito de la canción. Era una versión viejita, o sea, no es como está en el álbum. O sea, ese fue como que el primer draft que tuvimos de la canción. Estábamos las tres muy nerviosas por tocar en la arena, porque pues nosotros habíamos ido a conciertos ahí y pues teníamos... Siempre estábamos en el público, nunca pensamos que íbamos a llegar a tocar en sí, en el escenario, en la arena. Cuando llegamos y vimos el escenario y nos paramos y todo fue... como estábamos muy nerviosos. Nunca había visto a Pau tan nerviosa en mi vida. Estaba de que... literalmente estaba temblando. Ya le habíamos abierto a Def Leppard en ese punto. Y me acuerdo que en Def Leppard me puse muy nerviosa. Pero en The Killers fue otro nivel de nervios. O sea, está... temblando, pero estaba muy emocionada porque aparte me quería quedar al concierto después porque soy muy fan. Nos subimos a tocar y me acuerdo que había mucha gente, o sea, estaba lleno, pero nosotros no vemos nada. O sea, cuando estás en el escenario realmente no ves absolutamente nada más que las primeras de que 3-4 filas que están adelante de ti. Como todo está apagado, pues nada más ves lo que está aquí, lo que le ilumina las luces del escenario. Se acabó. En Dull Knives, que era la penúltima canción, me pegué con la baqueta entre el rim del tom y la baqueta. O sea, haz de cuenta que puse mi dedo en el tom y literal le pegué. Obviamente no fue así, pero, o sea, fue con mucha... O sea, cuando toco la batería en vivo, le pego muy fuerte. Entonces, fue una fuerza muy extrema. Y nada, fue al principio de la canción. O sea, realmente sentí que me había roto el dedo. O sea, me dolía de una manera... impresionante, pero pues no es como si podía dejar de tocar. Y bueno, tuve que tocar todo Survive con el dedo así, y aparte me acuerdo que tenía que cantar. Entonces mi voz literal cuando escuchas de que la grabación de que ese día se escucha que estoy de que me estoy aguantando las lágrimas, realmente me olía muy feo.
terminamos de tocar, me acuerdo que yo nada más me quería bajar de escenario, de ese escenario, o sea, me olía muy feo, miedo, y ya no, o sea, no podía de que detener las lágrimas realmente. Entonces, tipo, típico que nos vamos Daniel y yo a en tipo el frente, nos agarramos las manos y le dije a Ale que no me agarre la mano, o sea, ya nada más me quería bajar del escenario y literal me fui corriendo al camerino y empecé, tipo, nada más caminando hacia el camerino empecé a llorar horrible. Tipo, tengo una alta tolerancia al dolor. Nunca lloro, nunca. Pero ahí, tipo, aparte tenía mucho miedo que me había roto el dedo y el día siguiente también teníamos que tocar. Entonces estaba como que muy preocupada y me fui al baño, empecé a llorar horrible. Me acuerdo que me fui al baño para que, tipo, nadie me vea porque, honestamente, tipo, me dio pena. Pero ya salí y trajeron una enfermera, me acuerdo, y me dijo que no me había pasado nada. Entonces nada más me dio de que hielo, me dijo que, tipo, pues me había pegado fuerte, ¿verdad? Pero no me lo había roto, o sea, no lo podía mover porque me dolía mucho, pero me dijo que iba a estar bien para el día siguiente. Y la segunda noche para abrir la de Killers fue increíble, me divertí de una manera que no puedo expresar. Estuvo muy, muy padre. Y ese día nos tocó conocer a The Killers. Fueron 10 minutos, pero esos 10 minutos valieron la pena. Nos tomamos una foto con ellos, les dimos nuestro disco. Tuve la oportunidad de abrirle a Moderato en el pabellón M. Entonces también fue una oportunidad muy grande para nosotros, porque era la primera vez que nos íbamos a presentar en ese escenario. Entonces, bueno, le abrimos a Moderato. Estuvo muy cool, honestamente. Fue nuestra primera vez tocando en el pabellón M. Ya habíamos ido, fuimos a ver a Monsta X ahí. Y me acuerdo que dije que aquí sí quiero tocar. Ale y yo estábamos de que ¡aquí estuvieron! Y nos estábamos atacando la risa todo el soundcheck por eso. O sea, era de que, oh my god, aquí estuvo Kijion, aquí estuvo Shonu. O sea, estábamos en otro nivel de alegría porque estábamos en el mismo escenario que Monsta X. O sea, olvídate la arena de Monterrey. O sea, estábamos en el pabellón M, en donde estuvo Monsta X. Pero bueno, el soundcheck me acuerdo que estuvo cool. No me acuerdo quién estaba haciendo los monitores, pero me acuerdo que a mí me gustó mucho cómo quedaban mis monitores y a Dani y Ale no. Ese día, terminando de tocar en Moderato, nos íbamos a ir al aeropuerto y teníamos que ir a, creo que a la Ciudad de México, sí, a la Ciudad de México porque íbamos a tocar en el Force Fest. Entonces teníamos maletas ya, ahí teníamos todo empacado y haz de cuenta que nos estamos cambiando para el show. Y Ale, ¿qué? ¿En dónde están mis zapatos? No metió los zapatos la huerca. Entonces todos de qué, ¿dónde están las botas de Alejandra? Chequen en todos lados y no estaban ahí. Mi abuelita estaba aquí en la casa, ¿verdad? Entonces mi papá de que, pero imagínate, de que todos estresados por cosas del show y quién sabe qué, y vamos a ir a comer, vamos al Subway. Y tipo, Ale se le acerca a mi papá a decirle que, híjole, se me olvidaron mis zapatos, necesito que le abres a Tita, por favor, a que los tenga listos y a ver si puedes ir tú por ellos. Mi papá fue que, ¿cómo que se te olvidaron los zapatos? Quién sabe qué. Alejandra se estaba que muriendo, pero pues, ¿qué le pasa? Lo único que tenía que empacar era lo que iba a usar para el show de ese día. Y fue lo único que no empacó. Me acuerdo que me dio demasiada risa de que otro nivel. Pero Ana estaba bien triste. Pero bueno, entonces ya después de un chorro de guato, a de que 5 minutos antes de empezar el show, mi papá llegó con las botas y ya se las puso bien contentita la chava. Es que siempre está honestamente bien complicado, pero casi siempre se comunican
de que Rudy y mi papá con nosotros en los shows. Pero juras que estamos poniendo la atención a mi papá y a Rudy cuando estamos tocando, ¿verdad? O sea, estás concentrada en tocar y en dar show. Entonces, a veces no pelas las señales que te dan de que corta tal canción o de que ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, casi siempre las que ponen atención a eso es Dani y Ale. O, tipo, en los festivales soy yo porque me quedan bien cerquita a mí. Pero en los shows así les quedan más cerquita a Dani y Ale. Entonces, pero hazte cuenta que Niall, yo le dije a Annie que Shattered Heart no, y Annie que no, sí. Y yo, pues va, tipo, si ella me está diciendo que toque Shattered Heart, yo toco Shattered Heart. Y aparte ni está en mi setlist, o sea, me tuve que meter otro playlist a tocar Shattered Heart. Porque según yo habíamos quedado que no íbamos a tocar Shattered Heart. Pero bueno, la tocamos y resulta que se nos acabó el tiempo. La regué porque no tenía el setlist y nos tocamos una canción de más y no pudimos tocar Survive, que es nuestra canción de los shows. Nos fuimos, agarramos nuestras maletas y nos fuimos al aeropuerto. Ya me dio demasiada risa porque imagínate las tres de nosotras de que con todo nuestro, de que todas maquilladas para un tipo, nos maquillamos muy normal para los shows, o sea, está intenso el maquillaje con nuestros outfits de los shows. O sea, en el aeropuerto, en la sección de video aerobús, nosotros ahí nada más de que waiting, eran como las 10, 11. Nada más todas tiradas en el aeropuerto de que ya nos queríamos dormir, honestamente. Porque después de un show, se te baja la adrenalina de que mal plan. Ese bajón te tumba horrible, o sea, nada más te quieres dormir. Ya no nos pudimos quedar a ver a Moderato porque nos bajamos del escenario y nos cambiamos súper rápido y nos dirigimos directo al aeropuerto a volar a la Ciudad de México para poder descansar lo que pudimos y luego el día siguiente irnos a Teotihuacán para tocar en el Force Fest. We'll be right back.
toda una historia esta, porque ya era el segundo día del Force Fest y había llovido un día antes. Entonces, es un campo así enorme de puro terreno y pura tierra. Entonces, con la lluvia se hizo bastante lodo y el transporte en ese lugar era imposible. Todavía había gente que no se podía salir desde un día antes. Entonces nosotras, con todo nuestro equipo, en un camión prácticamente, entrar a ese lugar fue imposible. Hubo un momento donde literal Rudy, nuestro manager, se tuvo que salir de la camioneta y empujarla para sacarla del lodo. Entonces ya llegamos lo más cerquita que nos pudieron de que llevar a los camerinos. Y haz de cuenta que estábamos buscando bolsas de plástico para poder ponernos, para que no nos echemos a perder los zapatos, ¿verdad? Y, ¿cómo se dice? Pero nada más había dos. Y Dani traía unos tenis rojos con blanco. Entonces, pues, las bolsas de plástico se le dieron. Tipo, eran para Dani. Y nos fregamos todos los demás. Y yo dije, ni loca voy a echar a perder mis tenis aquí. Porque realmente, o sea, no puedo explicar la cantidad de lodo que había. O sea, era demasiada. Entonces, ya dije, yo no me voy a echar a perder mis zapatos. Me los quité y dije, voy a caminar en calcetas hasta el camerino. Yo pensé que iba a estar cerquita del camerino. Claro que no, ¿verdad? Entonces, bueno, nos bajamos. Y a primero, ¿de qué? Personas, no, se bajaron al mismo tiempo que nosotros. Pero imagínate tener que cargar todo nuestro equipo por ese lodo, porque no lo podías arrastrar. O sea, se te iba a quedar atorado ahí, literal. Y se iba a manchar todo. Entonces, pero bueno, entonces estábamos caminando. Nada más el primer paso que hay en ese lodo, casi, o sea, se me regresó la comida, literal. Horrible, horrible, horrible. Era, o sea, era lodo como que muy grueso. Estaba muy fluffy. Me acuerdo que pasamos por una parte al lado de los baños que está todo inundado, pero de agua. Pues según yo era agua, ¿verdad? Obviamente no era agua. O sea, no sé qué era, pero era demasiado líquido. Y aparte olía tan mal todo. O sea, sí, con los zapatos. ¿Te viste como, cómo se llama la de Legally Blonde? No sé. ¿Necesitaba de qué? Marca. Por favor, vamos a meternos al camerino para que me pueda limpiar mis pies. Olía a una granja. O sea, el lodo olía a granja. O sea, horrible, horrible, horrible. Y yo nada más sentía cómo se me metía todo el lodo por los calcetines. Y cómo de que me mojaba toda la piel de los pies. Horrible, horrible. No, aparte, primero llegamos a unos camerinos. Que no eran nuestros camerinos. No, sí eran nuestros camerinos, pero estaban muy lejos del stage. Y dijimos de que ni de broma nos vamos a poder de que volver a caminar hasta el stage. Entonces tuvimos que caminar más hacia otro lado que estaba más cerquita del stage. Y ahí nos arreglamos todas. Pero literal nos tuvimos que arreglar en 15 minutos. O sea, según yo iba a usar mis tacones blancos, otra vez mis tacones blancos, ¿verdad? Pero no, juras, me fui en... Eran los tenis de mi mamá. Me puse los tenis de mi mamá porque dije, mamá, o sea, yo no voy a salir con mis tenis aquí. Me dio los suyos, me los puse, tocamos, a pesar de toda la friega que nos echamos caminando hasta allá y tipo setear todo en todo ese lodo, nos fue muy bien, o sea, dimos buen show, la gente como quiera se prendió, a pesar de, o sea, porque nosotros como artistas, tipo, estábamos acá, pero ellos eran un público y realmente, o sea, estuvieron en el lodo un chorro de tiempo, o sea, para estar así prendidos durante nuestro show, estuvo muy padre, o sea, yo me la pasé bien, me acuerdo. Ahí estrenamos Dust to Dust.